Hola, hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, bienvenidos. Vamos a comenzar ya la sesión. Buenas noches. Hoy estaremos ya en la número seis de las ocho clases que corresponden al primer módulo, a la primera semana. Bienvenidos a los que ya están por aquí, vamos a dar inicio. Veo que todavía se están conectando, vamos a esperar un minutito más para que terminen y arrancamos. Bien, hoy sí, hasta la mayoría. Hemos tenido una conexión de 17 a 18 personas, ya tenemos 14 por acá. Vamos a dar inicio en honor a la puntualidad. Buenas noches a los que van ingresando. Ok, no hay problema, Raquel. Buenas noches, bienvenida. Buenas noches, Vanessa. Víctor, que también está saludando por ahí en el chat. Buenas noches a todos. Bien, vamos a dar inicio y sí, hasta la mayoría. Bien. Como les decía, esta es nuestra sesión número 6 de 8 que corresponden a la pri, a la prima, al primer módulo. Recordarles que los que no han enviado su documentación para el segundo módulo lo hagan para que no vayamos a tener problemas el día lunes que iniciamos el siguiente módulo. ¿verdad? Hoy vamos a ver el uso de las redes sociales y esperemos que nos alcance el tiempo para lograr ver las estrategias SEO. Les voy a pasar asistencia ahorita porque sí está la mayoría. Y no se nos vaya a ir el tiempo como los días anteriores, que se me pasa el tiempo y los y algunos se desconectan y, y, y ya no les logro tomar. Hoy estamos en 7 de julio. Perdón, o 12. Ay, no, ya no he perdido. Hoy estamos en 11 de julio. 11 de julio. Carmen María Rivera. Carmen María Rivera. Clarisa Alejandra. Presente. Claudia Maricela Amaya. Claudia Matilde Rodríguez Rivas. Dalia Dolores. Presente. David Giovanni. Presente. Okay. D Diana Michelle. Presente. Dina Ruth. Presente, Hazel Heisel Yamilet. Heisel Yamilet. Larisa Pereira. Presente. Marjorie lisette. Presente. Naomi Alexandra. Naomi Alexandra. Naomi Vanessa, que ahí estaba saludando en el chat, ya la vi, por si no puede abrir micrófono. Patricia. Buenas Gabriel. noches. Ay. Presente, licenciada. Ahí está, vaya, ok, Naomi. Vanessa, ¿verdad? Naomi Vanessa. Sí, sí. Correcto. Patricia Gabriela. Presente. Raquel Azucena también ya estaba por ahí en el chat. Rudy. Presente. Gracias Raquel. Presente. Rudy. Gracias Rudy. Tania Magali. Presente. Gracias Víctor. Ahí estaba también ya en el chat. Presente. Gracias Víctor y William Ulises. Presente. Gracias. Bien, hay varias que todavía no me contestaron. Quiero ver. Ana Michelle por ahí está. Dina también. Sí, todas ellas contestaron. Clarisa, Marisela, Claudia Matilde no me contestó. Hazel tampoco. Y Naomi Alexandra. Bien, tal vez se incorporan en el transcurso de la hora. Bien, vamos a comenzar. Fíjense bien, les voy a compartir pantalla para que podamos entrar en el tema que creo que han estado esperando, ¿verdad? El tema del uso de las redes sociales. Yo, como les decía ayer en la parte introductoria a este contenido, estoy seguro que todos manejamos las redes, aunque todavía uno se lleva sorpresa, ¿verdad? De personas que no manejan ninguna red, pero ni personal, o sea, porque no les gusta, porque no les llama la atención y de generaciones. Eh, jóvenes, ¿verdad? Que han crecido con el Internet y aún así dicen, no, es que a mí no me llama la atención tener, yo tengo un conocido, amigo de mi esposo, que él no anda un celular inteligente, por ende no tiene WhatsApp, pues le puedo decir de WhatsApp, dar fe, de si tiene Facebook o otra red, no sé, pero de que no le gusta tener WhatsApp, no le gusta, dice que si a él le quieren decir algo, que le llame. Entonces no anda un teléfono inteligente, hasta la fecha anda un teléfono así de los normalitos, solo para recibir llamada y mensaje de texto. Así que sí, todavía hay gente que no quiere, pero en ciertas cosas, no en todas, ¿verdad? Ok Naomi, ok Carmen María, ya le vamos a, a poner la asistencia. Sí, yo es que, ajá, con eso del link, por eso es que Víctor decía en el WhatsApp temprano, ¿no? Ese es, ese no es el link de nuestro grupo, pero no lo corrigieron nunca. No sé por qué, ya lo notifiqué también con la coordinación, pero a saber por qué siguen mandando el equivocado. Creo que la persona que lo envía no, 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 no tiene el que nos corresponde, o cree que ese nos corresponde. No sé cuál es el motivo, la verdad, pero ya está mejor aquí. ¿verdad? Está bien, Carmen, no se preocupe. Bien, entonces les decía, hay gente que no maneja redes sociales para ciertas cosas y para otras sí. Entonces, acá es donde entra la importancia, ¿verdad? De la relación del marketing digital y las redes sociales. Tener en cuenta que probablemente nuestra empresa o nuestro emprendimiento eh, tenga diferentes públicos. Entonces, hay que tenerlos bien identificados precisamente para entender por qué medio le vamos a llegar si estamos hablando de la parte digital. Entonces, lo primero es que recordemos qué es el marketing digital del que hemos venido hablando. Decimos que podemos entender como marketing digital como la ciencia o disciplina encargada de la promoción, no necesariamente publicitaria, de una marca o cliente a través de los diferentes canales digitales que tengamos a nuestra disposición. Dentro del marketing digital, entonces, vamos a encontrar varias subcategorías o tipos que son los marketing de buscadores, el email marketing. El marketing relacional, el social marketing y el móvil marketing. Teniendo claro de este feedback, vamos a pasar entonces a conocer qué son las redes sociales. Probablemente para algunos las redes sociales sea eh, nada más un medio para comunicarme con algunos amigos o para comprar productos, etcétera. Entonces, pero realmente las redes sociales son un tipo de canal digital en el que encontramos y podemos interactuar con usuarios. Son muy beneficiosas para las marcas porque se presentan como escaparates de sus productos o servicios, de forma que el consumidor pueda apreciar los beneficios e incluso decidirse a comprar. Existen también varios tipos de redes sociales, cada una con un público diferenciado y segmentado. Pero a mí me llama la atención cuando acá dice escaparates. Nosotros en el marketing tradicional, Conocemos como escaparates las tipo góndolas que usted encuentra en un punto de venta físico, por ejemplo. Pero acá en las redes sociales es con otra definición, es con otro sentido la palabra escaparates. Pero siempre buscando que el usuario o que el cliente que sigue nuestra red o, o que es parte de nuestra comunidad, como decíamos ayer, conozca realmente lo que yo vendo, conozca cuáles son sus beneficios, conozca eh, dónde los puede adquirir, cuáles son los precios, cuáles son los medios de compra, las formas de pago, etc. Entonces, al final, lo que toda empresa quiere, aún utilizando estos canales, porque bien dice que es un canal digital, ¿verdad? Que es pa que nos sirve para llegarle al cliente. Lo que buscamos es vender. Lo que las, las empresas y los emprendedores buscan es vender es tener clientes, es tener una comunidad bien definida, conocer bien a su comunidad para mantenerla leal a la marca. Cuando hablamos de que existen varios tipos de redes sociales y que tienen públicos diferenciados, es precisamente porque cada red tiene su función y hay que conocer cómo segmentar dentro de cada una que voy a escoger para mi marca. Y por qué, y por qué voy a tener más de una? Porque probablemente también mi segmento sea más de uno. Entonces aquí es donde conocemos a las famosas redes sociales que hoy en día manejamos como el Instagram, el Facebook, el Twitter, eh, YouTube, el WhatsApp, que son las más comunes para hacer negocios. Sin embargo, está Pinterest, que también es una red social, está TikTok, incluso Spotify también se considera una red social. Ahora, cada una tiene sus fines diferentes. Si me escuchan cortado, me levantan la mano, porfa, porque me acaba de salir un mensaje que la señal la tengo baja. Entonces ahí me van avisando, por favor, si, le, si me oyen cortado. Gracias, Marjorie. Ahí está diciéndome Marjorie que sí. Ahorita me cambio de red. Gracias, gracias, gracias. Ahorita lo hago. Ahorita hago el cambio. ¿Me escuchan mejor? ¿Me escuchan mejor? Okay, gracias, Naomi. Bien. Les decía, eh, incluso Spotify también es considerada una red social. Les decía yo, miren, um, normalmente puede ser, puede ser que digamos, bueno, yo eso lo ocupo para oír música, sí, probable, pero algún negocio, tal vez no, eh, algún negocio probablemente por ese medio se publicite, dependerá de lo que vende, ¿verdad? Por eso es que a veces le dicen, vea, pague Purify para que deje de ver anuncios, pero realmente a la gente que paga por salir en esos anuncios, a veces no le conviene también, ¿verdad? Que el, que el usuario se suscriba porque pues sí lo que quiere es que aparezca su anuncio, aunque a veces pagando de vez en cuando tiran ahí algún hito, ¿verdad? Para que el usuario lo vea. Pero si usted decide publicitarse en una red como esa, es porque ahí está su segmento, es porque usted ya investigó. Y vuelvo a lo que decía ayer, no tenemos que tener todas las redes sociales. Aquí hasta el Way se puede usar como red social, que también es un medio para publicitar su marca. Pero aquí lo que importa es que usted sepa que si su Buyer persona va a estar en esa, en esa red, pero si su Buyer no va a estar, vaya, por ejemplo, hay empresas que manejan Instagram y Facebook. Y sabemos que el Instagram y Facebook básicamente eh, tiene, hay algunas diferencias, pero hay un montón de similitudes. Ahora, ¿cuál es una de las diferencias fuertes? Y es el tema público. El Instagram lo prefieren mucho eh, la generación, eh, quiero ver, esta generación es la Z, si no me equivoco. La generación Z, tal, que son los jóvenes entre los 18 a los 28 años, 27 años de edad, actualmente, esta generación sí puede ser que tengan Facebook, pero no necesariamente le dan el uso que, que, es, que le damos, por ejemplo, los millennials y los X. En, eh, prefieren un poquito más el Instagram. Ahora, si yo me pongo entre los últimos de la Z, que son los de 25, 26 y 27 años, estos probablemente sí pasan un 50 y 50, pero tal vez los de 24, 23, 22, 21 y 20 años para abajo, hasta los 18, digamos que ya es legal que usted tenga una red social, puede ser que pasen más en el Instagram. Ahora, eh, ¿qué voy a, qué, qué, ¿cuál de las dos voy a escoger? ¿Cuál es su público? Eso es lo que usted se tiene que preguntar. ¿Cuál es su público para que usted tome esa decisión? Ah, es que yo tengo de los dos, entonces, ¿qué tiene que hacer? Si tenemos de las dos generaciones, o de las cuatro, como le quieran llamar, porque vaya, tenemos las generaciones que más usan las redes sociales son la Z, la Millenniums, la X y algunos, eh, algunos, baby boomers, pero los baby boomers no la ocupan para negocios. Es bien reducido el mercado, o sea, del 100%, un 15 para compras así. Un 15, buscar alguna empresa para ver eh, lo que decíamos ayer, para ver comentarios, ¿verdad? Para ver reseñas, un 15% del 100 de esta generación. Entonces, lo primero, identificar su público. Después que ya lo identificó, identificar a qué generación pertenece su público. Porque de nada le sirve saber, ah, mi público son mujeres y hombres de entre las tales edades a tales edades. Pero si yo no conozco la taxonomía generacional y lo hago por suposición o porque yo soy de esa generación y tengo Facebook, creo que todos van a tener Facebook, eh, ahí estoy mal. O sea, hay que investigar. Mi público está dentro de estas edades. Eh, este es su género. Eh, y estas son sus posiciones económicas la que yo busco esta generación realmente estará en, en la X en la millennials en la Z o en dónde entonces cuando yo ya tengo ese dato en mi cerebro verdad y almaceno esa información entonces comienzo a trabajar cuál es la red social que le conviene a mi marca eso es lo primero que tenemos que identificar ¿Cuáles son las generaciones? Miren, se me olvidó decirles que si podían leer de la taxonomía para hoy, la leyeran. Pero todavía es tiempo. Si la pueden investigar o la pueden leer los que no la conocen, ahí está en internet la información. Pero eso es importantísimo porque fíjense que hay un fenómeno. Voy a dejar de compartir un ratito. Hay un fenómeno que es, y, y es una, son unas frases que lo llevan a uno a, a investigar, porque. Eh, aún siendo mercadóloga, yo les puedo decir que yo me puse a estudiar un poco la taxonomía generacional por el tema de que doy, doy estos temas en la universidad, no porque yo tenga, sí tenemos un negocio con mi esposo, pero yo no le veo las redes, ya él las ve. Entonces yo ya no le veo mucho las redes sociales a él por tema tiempo. Entonces yo me puse realmente a investigar, a estudiar marketing digital y de todo eso por el tema de la U porque yo doy mucho estas clases Entonces yo tengo que dar las clases apli y aplicarlas a la práctica es decir usted yo le cuento cómo funciona y, y le explico cómo lo aplican y hacemos talleres prácticos en la universidad porque la carrera que yo llevo ahí están bajo competencia ya no son por objetivos entonces es mucho práctico hasta los parciales han disminuido entonces eh, Ahí es donde cuando uno empieza a estudiar, ¿verdad? les estoy hablando aquí cuatro años atrás, casi, tengo seis años de estar dando clases, pero hace como cuatro años, cinco años, que ya empecé a dar estos temas más modernos, digámoslo así, eh, ahí es donde descubrí el tema que todos hemos manejado de manera equivocada, o, no, o quizás no todos, pero sí la mayoría, porque yo escuchaba mucho que yo trabajo mucho con jóvenes. Entonces, yo escuchaba mucho en pasillos, en reuniones sociales, en eventos, etcétera, que, que, ay, es que esta generación de ahora, ay, es que los millennials, ay, es que, es que por eso les dicen generación de cristal, esa generación de cristal no existe. O sea, para empezar en la taxonomía eso no existe. Eso se lo han inventado, o sea, eso es, un, es, un, es una forma despectiva de hablar de los jóvenes de hoy, vean pero porque, porque trabajo con dos sectores, privados y, y públicos, de, de mucho dinero y también de bajos recursos. Y yo les puedo decir que esa generación no todos son como los pintan. O sea, sí hay un porcentaje, por supuesto, no lo dudo, hay un porcentaje que son bien delicados y por eso se han ganado ese nombre o les han tachado por ahí y han generalizado, pero también conozco la otra mitad que son bien trabajadores que les ha costado salir adelante, etcétera pero cuando no nos informamos como mercadólogos, y aquí voy a hablar como mercadóloga, podemos cometer un montón de errores, incluso dando clases entonces fíjense qué complicado es que empiecen a decir es que millennials tenían que ser y yo decía pero ellos no son millennials como ya había leído y ya me había preparado y había estudiado y sí, porque la gente le sigue diciendo millennials ellos no son millennials. Millennials somos nosotros, los que de 28 a 41. Somos los millennials. Entonces, primero, eh, lo decían de una manera ofensiva, para empezar. ¿verdad? Y segundo, equivocada, equivocadamente. Ahora, si, a, si aquí ahorita hay alguien que creía que los jóvenes de ahora son los millennials. Hay que leer la parte de la taxonomía generacional porque ahí vamos a entender cómo se segmenta, ¿verdad? Porque no, ellos son la Z, la generación Z, así se llama la generación, no se llama generación de cristal, se llama generación Z. Entonces, ¿qué vende usted para saber a quién le va a tirar? ¿Ya? En todas las generaciones han habido gente rebelde, en todas las generaciones ha habido gente delicada, en todas las generaciones ha habido gente echada para adelante. Entonces es una forma despectiva de llamarle a la Z. Pero volviendo al público, si su público es la Z, ¿cómo le va a llegar usted a ese público? Primero escojamos la red correcta. ¿Cuál sería? Para mí, para mí es el Instagram. Les digo para mí porque por mis alumnos de la universidad. Vaya, mis alumnos de la universidad Usted los voy a hablar y esto sí en el Insta y en el Insta y en el Insta, vea, o sea, o oh, mire, mira, a mí me da resurgencia. Ligo, ¿usted tiene Insta? Y yo sí tengo, pero la verdad es que por necesidad, o sea, no es porque pase ahí. Yo ocupo más el Facebook para ocio y entretenimiento. Ocupo más el Facebook, Le voy a ser bien sincero. Entonces, pero sigo el Instagram por el tema de algunos negocios. Que por ahí se publicitan más. Entonces, yo, bueno, para cuando quiero ver algo del negocio que probablemente en Facebook no encontré, me voy al Instagram. Entonces, por eso tengo Instagram. Y porque tengo una niña chiquita y por eso tengo TikTok también, porque tengo una niña de casi cinco años que en la pandemia las dos eran nuestro entretenimiento hasta la fecha. Ahí tenemos miles y miles de videos privados, pero por eso, no porque yo lo ocupe, vea, para, para mis cosas o para algún negocio. Pero ahí es donde voy, ¿verdad? ¿A dónde está su público? ¿A dónde está? Miren, por el tipo de TikTok que yo veo, a mí a cada rato me sale en publicidad que de la película de la Barbie, que de los personajes de Disney. Que, o sea, porque yo veo TikTok que pueda ver mi hija, pues, y que pueda hacerlo con ella. Entonces, ahí es donde tenemos que entender cómo se va a segmentar, entendiendo bien la generación a la que me voy a dirigir. ¿Verdad? Eso es importantísimo y por eso es que es importantísimo el tema del buyer persona. Y usted ahorita, yo les dije, vamos a hacer un ejercicio, les dije ayer, y vamos a ver cuáles son las redes sociales que manejan sus negocios o sus trabajos para ir viendo, eh, porque más adelante en el otro módulo vamos a ver el tema del buyer persona. Entonces es importante que tengamos identificadas estas redes para que cuando ya nos toque hacerlo, pues ya se, se va a hacer más sencillo, digamos. Entonces. Aquí lo importante es, además de conocer las generaciones, si con, darnos cuenta o hacernos la pregunta si el marketing digital y las redes sociales realmente son la unión perfecta. Y aquí sí voy a pedir que alguien me dé su aporte. ¿Qué piensan? ¿Es la unión perfecta o realmente una podría estar separada de la otra? Hoy que ya entendimos qué es el marketing digital y que ya sabemos qué son las redes sociales, ¿Son la unión perfecta o ambas podrían estar separadas? Uno no necesita de lo otro, la marketing digital no necesita de las redes sociales, las redes sociales no necesitan del marketing o sí se unen y hacen un complemento. ¿Cuáles son sus respuestas? A ver, voy a dejar de compartir nuevamente para escucharlo. Vamos a ver, Rudy. Sí, pienso que son el complemento ideal, pero también pienso que el ser humano es cambiante, es voluble. Y que así como ahora tenemos en boga las redes sociales, no sé qué puede ser más adelante. Ahorita tenemos eh, los smartphones de pantalla, más adelante puede ser los lentes, los glasses o las viseras y nos metemos de, de lleno a lo, a lo que Mark Zuckerberg quiere, a un mundo eh, cibernético y todo eso. Eh, no sé, la verdad es que el ser humano, a medida que va cambiando, eh, también va evolucionando la forma en cómo se comunica independientemente de redes sociales, independientemente de todo, lo, lo, pienso que la base es la comunicación. Mientras existamos los seres humanos en la Tierra y nos podamos comunicar de la forma que sea, redes después de una tercera guerra mundial, otra vez con palitos y, y humo, pues así va a ser. Pero sí, sobre el tema de las redes sociales y el marketing digital, pienso que es perfecto, es el, la unión perfecta. Ok, gracias Rudy. Fíjese qué interesante. Dice Rudy, primero dice, sí, es un, es un cumplimiento, es la unión perfecta. Pero me encantó que dice él que el ser humano, así como va evolucionando el marketing y la tecnología, el ser humano eh, también va evolucionando su forma en la que se comunica. Imagínense la clave, evolucionando la forma, eh, hasta lo estoy anotando, fíjense, Rudy, porque de verdad es que es que así es evolucionando la forma en la que se comunica, dijo. Entonces, y mencionó al Zuckerman, ¿verdad? Ya le doy la palabra a Tania. Ahora, ¿por qué Zuckerman no ha dejado de, de estar ahí presente? Como le ha pasado a muchas redes sociales antes de él, ¿verdad? Que estuvieron en un subú, pero sí se fueron desapareciendo. ¿Cuál ha sido la diferencia? Esta la voy a dejar después de la intervención de Tania, para que vayan pensando. ¿Cuál ha sido la diferencia con Zuckerman en relación a la creación de estas redes a diferencia de las que estuvieron antes que él? Porque a él sí, sigue ahí. Eso quiero que se lo tengan ahorita en la, en la mente. ¿Por qué sigue ahí? Y voy con Tania con la pregunta anterior. Tania, ¿es la unión perfecta? Definitivamente. Claro que sí, porque hasta para crear una imagen eh, se encarga la, el mercadólogo y este, en base a, a, a ello, pues este, visualmente per, este, percata al usuario, en este caso al, al, al cliente, ¿verdad? Entonces, este paulatinamente tiene que estar en constante preparación conforme a, la, a, los, a los nuevos cambios que va mostrando las redes sociales, porque no son, no son algo natos, sino que son algo... Eh, Cambiantes. Entonces, por ello es de suma importancia estar en, en, en constante eh, relación y es una parte muy fundamental es desde antes, ahora y obviamente sería después, que es el mercadólogo, ¿verdad? Es muy, muy importante dentro de las redes sociales. Gracias, Tania. Imagínense lo que dice Tania. Visualmente capta más al cliente. Además, que hablábamos ayer, ¿verdad? Que los clientes digitales están hiperconectados, ¿verdad? O sea, tiene que haber una forma de estar conectados todo el día, entonces las redes sociales es más fácil que un correo, por ejemplo. Pero siempre va a depender de la población, ojo, de la población. Fíjense que eh, como les digo, yo trabajo mucho con jóvenes. En la universidad siempre nos dicen los canales oficiales, dicen, son, dice, son el correo electrónico del docente, dice, eh, la la aula digital, el Moodle, porque ahí un do, el docente puede tener chat privado con el, con el cliente o con el alumno, que yo siempre les digo cliente fíjense, que la verdad, son mis clientes. O eh, puede tener una sala de su grupo de la materia, puede hacer una sala privada y también ahí pueden platicar todos. Otro canal es el Teams, hago mis equipos porque aunque tengamos el aula digital y aunque estemos semipresencial que ya vamos a dar clases a la universidad, yo siempre hago mis equipos. Porque si a mí un alumno me pide una asesoría y la materia la lleva, y a veces aunque no la lleve, le pues ser bien sincera, soy de esas docentes que le cae mal a los otros docentes porque yo atiendo a mis alumnos a cualquier hora, vea. Entonces los alumnos lo van reconociendo a uno, vea, y ay, sí, no, la lengua, bueno, donde está disponible siempre, y otros docentes oyen y dicen, ay, por docentes como este, este, los alumnos quieren que todos los docentes sean igual y estén conectados 24 horas, vea. Pero esa soy yo, o sea, ese es algo, pues, que es libre, vea. Uno le dice, de hecho, en AU, a mí me permiten hacer grupos de WhatsApp con mis líderes, porque a veces tengo alumnos grupos de 50 alumnos, pero yo hago grupos de 6 de personas y hago un líder de cada grupo y así estoy en una comunicación más instantánea y directa. Y cualquier emergencia o cualquier dato que tal vez en Teams llegue tarde, ya les voy a decir llega tarde, yo ocupo el WhatsApp para avisarle a los líderes y los líderes tienen sus grupos ya también en WhatsApp y les avisan a cada uno de sus equipos. Pero si yo me atengo a que tengo el equipo hecho en, en el Teams y es que además tengo el aula digital, probablemente la información no llegue a tiempo. ¿Qué tal si a mí me pasa un accidente en la carretera y tengo que avisar que no voy a llegar a dar la clase o que voy a llegar tarde? Si yo me, me pongo a escribir en Teams, no me esperan porque algunos no lo van a leer, se van. A los 10, 15 minutos que el docente no ha llegado, se van del aula. Pero si yo les aviso por WhatsApp y todos corren la voz, llega más rápido y me esperan. Por darles un ejemplo, porque la verdad es que ha pasado cosas más graves por las cuales a mí me ha ayudado mucho tener grupos de WhatsApp. Pero en la Don Bosco me permiten, pero en la tecnológica no. En la tecnológica es prohibidísimo. Entonces, los canales oficiales le dicen a uno: son el Teams, el Correo, el Aula Digital. Pero pregúnteme a mí, de los 115 alumnos que tengo por ciclo, ¿cuántos me mandan correo? Ay, Dios, si recibo cinco correos en el ciclo, es un montón. Así, con una mano se los cuento. Porque ese no es el canal digital que yo puedo usar con este cliente. Pero ¿por qué no? Por lo que estoy hablando. Porque su generación no es de correo electrónico. Su generación es de WhatsApp. Y les aseguro que hasta me funcionara tener grupos en Instagram. Pero pues sí, ese ya es otro rollo. ¿ve? Entonces ya es meterme mucho en la vida personal de ellos, porque tendría yo sus redes, ellos tendrían los míos y no, Todo, cada cosa en su lugar. Entonces el WhatsApp a mí rápido. Sin embargo, siempre hago el equipo en Teams, que es donde hay un chat general con el equipo. Y al mismo tiempo que escribí el aviso en el WhatsApp, al mismo tiempo lo escribí en el aula y al mismo tiempo lo escribí en el Teams. Porque por si algún líder se le va a la chaveta y no avisa, pues ahí estaban, ¿vea? en los canales oficiales está. Pero si quiero que llegue rápido, siempre ocupo el, el grupo de líderes en WhatsApp. Entonces, ¿qué me tocó en la Tecno, por ejemplo? Que, que era prohibido, no porque ese no es en un canal oficial y es prohibido por, ellos le dicen que es por la privacidad del docente, vea. Pero si el docente está pidiendo permisos, es porque no le interesa mucho ese tema, le interesa más estar comunicado con sus, con sus alumnos. Pero me dijeron que era prohibido, más que para ser la chicada, ¿verdad? Pero como tenía años de estar en la UDB, yo decía, no me van a decir nada, lo peor que me van a decir es que no va, pero me dijeron un montón de cosas. Entonces, ¿qué me tocó? Hacer siempre los, el grupo de líderes, pero me tocó hacer un equipo en Teams que era solo de líderes. Entonces, yo les pedí a los líderes que, por favor, estuvieran siempre pendientes de ese grupo, porque era el único medio que íbamos a tener para comunicarnos de una manera más in instantánea. Entonces, como decía Rudy porque es una forma de evolución de comunicación para el ser humano. Entonces, yo pienso que en algunos casos, como es el caso del servicio que yo doy, debería haber un poquito de más de flexibilidad. Si el docente quiere tener un grupo de WhatsApp, que lo tenga. Pero si él se siente así mejor con sus clientes, que en este caso son los alumnos, que lo tenga. Si lo que queremos con estos canales es llegarle al cliente, tener ese acercamiento. Pero si yo no lo tengo, entonces, ahí es donde el, el cliente se siente abandonado, hablando de mi cliente. Vanessa, tiene la palabra. Solamente para ver también, licenciada, que a veces uno escoge una profesión por cuestión, amor a la profesión, pero muchas instituciones tampoco se abocan a, a inculcar esa, esa vocación en los docentes que están creando, porque lo que usted dice no le permite tener un grupo eh, que no es el, es el asignado por la institución, pero es como también usted le tiene amor a su trabajo, a su profesión, por ende quiere educar bien a sus estudiantes, vea. y cuando le cierran esas puertas, usted también está creando como, mira si me tratan bien, una barrera, correcto, es por la sociedad, es como los, los docentes varias veces se limitan a lo que es a su trabajo, muchas veces no quieren llegar más allá, pero eso es cuestión de ética profesional también, amor al trabajo y amor a crear una sociedad un poquito más, más conectada, más humana, cada persona. Gracias, uh -huh. Vanessa, muy amable. Es que a eso, ve, más conectada, ahí está la palabra clave, o sea, más conectada. O sea, yo no es que quería tener el grupo porque, ay, porque quiero estar chambre y chambre con mis clientes, vea, no. O sea, yo realmente a mis estudiantes yo los veo como mis clientes. Y por ende me gusta dar un buen servicio, porque me dedico a esto. Y si algo a mí me gusta es que después digan, ay, yo quiero llevar otra vez materias con ella. O ay, yo quiero llevar otra vez un diplomado con ella porque me gustó su clase. Y, y hasta los que no les gusta, después cuando prueban con otro, dicen, no, mejor me quedo con aquella. ¿verdad? Y miren que soy bien yuca en las evaluaciones. O sea, voy a ser bien sincera, porque también, así como tengo buena fama de que soy bien accesible, también tengo fama de que soy bien yuca con las evaluaciones. Pero se vuelven a meter conmigo, porque hay otros que son mayucas. Entonces se vuelven a meter, entonces ya el soldado avisado dice, no mueren en la guerra. Dicen. Yo repito, un montón de alumnos, miren, los vuelvo a ver, yo digo, bueno, si la vuelven a meter con uno es por algo, pero es por eso, por esa conexión que trata uno de hacer con sus clientes, esa relación que ayuda, que a mí como mercadóloga me digan, no, usted no puede tener ese acercamiento con sus clientes, o sea, yo creo que hay normas, ¿verdad? Y todos conocemos el reglamento y sabemos hasta qué línea se puede cruzar. Miren, a mí me me pusieron esa barrera en esta en esta empresa y yo dije, ¿cómo voy a tener? Y eran eran 71 alumnos. Y virtual y no iba a poder tener ese contacto directo con ellos, yo decía, ¿qué hago, qué hago? Me tocó ir identificando en las primeras clases quiénes eran los que más participaban. ¿ve? Y me salió por ahí un Rudy, me salió una Tania, por ahí. ¿ve? A mí van saliendo algunos, vea que participaban mucho. Y entonces yo decía, mmm, aquí están los dos. Y era cabal, un muchacho y una niña. Aquí están los dos con los que puedo. Entonces, ¿qué me tocó? Eh, por una parte, por medio del correo, este, comunicarme con ellos y decirle, vaya, mire. Eh, les voy a dar mi número, solo a ustedes dos, por cualquier emergencia, me escriben. Pero lo mandé por correo y, y les dije, o sea, miren, necesito tener ese contacto con ustedes por cualquier emergencia. Miren, y me pasó una vez, como era virtual, no me podía conectar, y yo escribiéndoles en Teams y ni lo revisan. Miren, le avisé a a, un, a la señorita, le avisé, mire díale que me esperen que no se vayan a desconectar de la clase, que ya voy a entrar, ahorita estoy intentando, que no sé qué. Entonces, esa comunicación es precisamente para tener al tanto al cliente del cambio, de algo. Entonces, cuando a uno lo frenan, ya, entonces, toda la evolución de la comunicación que dice Rudy desaparece. Porque entonces, ¿para qué están todos estos canales? Entonces, no hemos comprendido a qué población estamos atendiendo. ¿Ya? Cuando una empresa como esta universidad me dice a mí, no, no puede, no, no sabemos, entonces estamos un poquito ahí, y peor en mercanteña, o sea, no puede usar ese canal, y yo, oh, Dios mío, pero si es que esta generación está más pendiente del WhatsApp que del Teams, aún siendo la herramienta oficial de la universidad, algunos andan un teléfono que no soporta bajar la aplicación ahí, entonces, ¿qué es lo que tienen más a la mano? El, el WhatsApp. No el Moodle, ni tampoco el Teams, si su teléfono no tiene esas opciones. Entonces, ¿qué pasaba? Alumnos, a veces, cuando son presenciales las clases, hay metidos en el aula y tal vez el, el docente en un tráfico por lluvia y no iba a llegar, o se enfermó y el pobre alumno gastó en pasaje porque el docente no llegó a dar la clase. Y como él avisó, pero como no todos se dieron cuenta, ahí están 10 pelones de los 70. O sea, ahí es donde voy. O sea, evitarle al cliente esa incomodidad. Porque el problema, ¿quién se lo genera? Primero, ¿de quién hablan? Hablan de la persona que los está atendiendo. Y después hablan de la marca. En algunos casos, en este caso, el servicio de educación en Viena. Sí, ay, esta maestra la gana, no vino a clases. Y uno aquí de pasmado. Eso es lo que dicen los jóvenes. No dicen, se habrá enfermado la ley. Le habrá pasado una emergencia. No, hombre, eso es lo último que dicen. Cuando ya le llega a avisar a alguno de la universidad, miren, no vino por esto y eso y de baja, pero ya después de que han hablado, así como la típica vecina que está hablando mal de la otra, y después dice, ay, pero quién somos para juzgar, ¿verdad? Pero ya se la comió viva. Entonces, esas cosas son las que podemos evitar si tenemos los canales correctos de comunicación con nuestros clientes. Decía Tania y muy bien dicho, decía, hay cambios eh, que nos ayudan con el tema de las redes sociales a tener una mejor relación con el cliente y eso es parte de la evolución del marketing. Por eso es que las redes sociales tienen que estar dentro de la evolución. ¿Y qué es lo que veníamos diciendo? Antes decíamos en el primer tema que vimos la semana pasada, en la empresa solo se preocupaba por producir y vender, pero ahora con esta evolución lo que más me importa a mí es mis clientes. Como decía Vanessa, ¿verdad? O sea, mi es que eh, lo que pasa es que porque a usted le gusta su trabajo, pues sí, pero es que si no le gusta, estamos peor. O sea, ahí agréguele, va Que todavía que no le guste y que todavía no ocupo los canales de vivo, o sea, es más complicado todavía. Entonces, esa relación, y esa es la que hay que trabajar más, ya lo de la palabra, Patricia, esa hay que trabajarla más, por lo que yo les decía ayer, la comunidad digital tiene un problema serio, y es el tema de que tiene muchas opciones. Y como tienen muchas opciones, si mi marca que yo consumo no me cuida, fácil me puedo ir. Entonces ahí es donde vamos a llegar. Patricia tiene la palabra. No, sí, es bastante importante tener bien segmentadas lo de las redes sociales. En el caso de mi empleo es un hotel, entonces tenemos básicamente tenemos Facebook, Instagram. Y da el caso de que a veces no se daba abasto porque, o sea, muchas preguntas en, en, en Instagram, muchas preguntas en Facebook. Entonces lo se tomó la decisión, eh, tenemos un robot que nos contesta y nos, nos redire, redirecciona toda la información al WhatsApp, a todos los, todos los que quieren como reservar, ya me la está enviando directamente a WhatsApp, porque como estamos también en, en Google My Business, el correo, son demasiadas, o sea, es bien importante, y, y como eso, este, mis, en mi trabajo nos tenemos que estar bien pendientes de los comentarios, que, que comentan en Facebook, que comentan en Instagram, qué es lo que dicen, en Google My, My Business nos dejan bastantes comentarios, que es bien importante, y, y estamos revisando eso, seguido, todos los días, todos los días están, sí, así tenemos que estar siempre, porque es bien importante, y hoy todos se fijan más que todos en los comentarios, qué comentarios nos dejan. ¿Y tienen alguna persona, Patricia, encargada de este, de este tema, o cada ejecutiva responde a sus clientes? Digamos que para no saturar de trabajo, hemos puesto de encargo, eh, si tenemos una community manager, que más, o, más o menos nos ayuda con Instagram, pero de ahí en, en contestar comentarios, ya eso es como de, entre mis compañeras: un día lo hace una, o si una está muy ocupada, lo hace otra, y en eso estamos. nos repartimos una red cada una en ese sentido. Imagínense qué importante es lo que dice Patti: o sea, realmente han tenido que trabajar de esa manera porque ella acaba de decir algo bien importante para no saturar. A la community manager, porque realmente es un trabajal y más si estamos hablando de un hotel, o sea, eso ha de ser espeluznante, vea, un momento, y si usted descuida, ahí vamos de nuevo, si descuidamos a la comunidad, entonces toda la evolución de comunicación que dice Rudy se va para veinte años atrás, vea, entonces de nada sirve como que estuviera escribiendo cartas, ¿verdad? ¿se acuerdan? Telegramas mandaban antes, vea. ¿Cuánto se tardaba en llegar al telegrama? Al, al, mire, yo, mi, mi abuelito era de los que mandaba telegramas para el día del cumpleaños. Mi abuelito hubiera sido un amante del Facebook porque él nunca se le olvidaba un cumpleaños. Entonces siempre mandaba ahí. Yo me lo imagino a mi abuelito caminando ante él, pagaba el telegrama, ponía el telegrama y, y la saber desde cuándo para que llegara el día del cumpleaños. Entonces imagínense si nosotros descuidamos a esta comunidad y me llega. Tres días después mejor me hubieran mandado un telegrama y su... Por eso es que hay un montón de clientes que se enojan y con toda razón, que piden una cosa en chats, ¿verdad? o sea, ven una publicación marketplace o en las páginas que siguen de los diferentes comercios y piden la información y le contestan ni siquiera los chatbots, vaya, aún algunos, peor, pero esos son peor todavía. Algunos ponen los chatbots y aún así no contestan, o sea, solo contesta el chatbot. Usted elige el chatbot y hay otro chatbot, pues elige el otro chatbot y hay un tope y después nadie le contesta. Y dos días, tres días después, y usted dice: No, hombre, mejor me hubieran mandado un telegrama, vea, o una carta, vea, o me hubieran agarrado una palomita y me hubieran mandado la notita, vea. Entonces, ahí es donde, y la gente por eso se enoja, dice Víctor. El emprendimiento de mi esposa llamada Bro, Blush, ¿Cómo se pronuncia? Pronúncielo. Es pro Ah, dice, se trata de belleza, extensiones de pestañas, proceso de pigmentación en sea, ojos y labios. Utilizan Facebook como página fuerte. Insta, vaya, síganlo. Síganlo, por favor. Instagram dice, que si se no, no he podido sacarle provecho a Instagram. Y WhatsApp Business y TikTok muy abandonado. Ajá, solo yo me encargo de las redes y ya cuando se les ocupa de tener que. El... Vaya, vale, ahí vamos, Víctor. Entonces, si usted ya está detectando, vaya, fíjense con este ejemplo, vamos a continuar con el tema. Si usted está detectando, vaya, probablemente, y quiero suponer que ha escogido estas redes porque ahí está su segmento de mercado, ¿verdad? Pero aquí mismo usted está reconociendo que tiene abandonado el TikTok. El WhatsApp Business, no, vea, ese sí, le, me imagino que es el que más le da provecho, o, o sí, o no. Más que todo Facebook y WhatsApp. Ah, ok, vaya. Y vaya, fíjese que le voy a decir, le voy a contar un caso de un alumno, que yo, como vamos a ver el tema de las de la páginas web, vea, un alumno me decía, ay, Noli, que es que fíjese que a mí la página web no me va a funcionar, porque yo soy un emprendimiento pequeño, bla, 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 bla. A mí me funciona más, me decía él, el WhatsApp Business. Vine yo y le dije, y cuando usted me dice funcionar, ¿a qué se refiere? Porque una cosa es que usted dé mucha, mucha información, porque se la piden, porque alguien le pregunta, porque usted tiene direccionado del Facebook al WhatsApp para que el cliente de un solo, cuando se mete a sus publicaciones, lo, lo direccione al WhatsApp en lugar que al Messenger, porque eso se puede hacer, Víctor para darle uso, vea, al WhatsApp Business, usted puede direccionar del Facebook en lugar de que el cliente pregunte en el Messenger, pero si usted le da mucho movimiento a Facebook, eh, no hay problema que le pregunten en el Messenger, ¿verdad? Pero pues, si le quiere dar más movimiento al WhatsApp Business, por ejemplo, puede hacer esa parte de que lo direccione de un solo cliente al WhatsApp. Ahora, tenemos que encontrar los objetivos del por qué yo quiero eso. Ya, porque el WhatsApp Business no es solo estar contestando WhatsApp a de la gente que me pregunta, sino que hay que sacarle un provecho, y eso es lo que yo le decía a este estudiante. Está bien si a usted le funciona y ahí vende mucho, qué bueno, pero además de que vende, ¿qué más provecho le saca el WhatsApp Business? No solo ese, ahí estamos mal, porque el WhatsApp Business le permite que usted tenga dentro de su WhatsApp Business el catálogo de su producto o en este caso de los servicios. Ahí está el otro, a decirle se iba a agregar los números de contacto, correcto, para ir haciendo su cartera de clientes. Pero solo agregarlos a la agenda del celular no es suficiente, Víctor. ¿Cuál es la otra cosa que yo voy a hacer? Me voy a tomar un tiempo y ahí es donde voy, pero hay que ver si tenemos el tiempo, porque si no pasa lo que le está pasando. El TikTok lo va a abandonar. Entonces para cuántas redes me da mi tiempo a mí y ahí esa le voy a meter con todo, porque si yo tengo una red abandonada, no la voy a hacer crecer. Y entonces solo aparezco ahí y soy uno más y la gente no le da confianza cuando se meten y por eso después ni lo siguen, porque le ven muy poquita interacción, que es lo que hablábamos ayer. Si yo veo una publicación de hace tres meses, a mí me genera desconfianza ese comercio. Esa página ya no me llama la atención, ya le doy la palabra Tania. Entonces, con el tema del WhatsApp Business requiere también de su tiempo, porque así como va a agregarlos a la agenda, lo importante es que usted también, aunque sea en un Excel básico, usted vaya haciendo su cartera de cliente. Y a eso que me refiero, que no es solo agregar el número, sino tener el nombre completo de su cliente, por lo menos primer nombre y apellido. Tener la fecha en que le compró, una columna que diga que le compró verdad su teléfono, dependiendo de la generación detectada, a ver si me serviría tener un correo electrónico. ¿Para qué? Para más adelante, tal vez cuando yo vaya creciendo, tener mailing con ellos. Porque los mailing también le ayudan, pero eso va eso va a depender de la generación, Víctor, ¿verdad? Si la generación suya es de la Z de la X para arriba le puede funcionar el mailing, ¿verdad? Entonces lo vamos eso lo vamos a ver el jueves lo del mailing. Entonces, es Todos esos datos le, en, una, en un Excel básico, Víctor, le van a ir permitiendo tener su cartera. ¿Y qué le hace que usted, que le permite además que usted tenga su cartera? Si usted, si su, si su esposa hace lo del tema de las pestañas, yo le voy a decir lo que conozco, porque obviamente su esposa es la experta en el producto, vea. Pero yo, como clienta, cuando yo he preguntado en el salón que yo visito, por ejemplo, ¿y si me las pongo, cuánto me duran usted Yo, vea. Y me dicen, ah, es que si se ponen las tales, me dicen, le duran 15 días. Me dice. Pero si se compra las no sé qué, me dijo, usted se las puede quitar y poner, quitar y poner. Y tiene no sé cuánto uso, me dice. Y me explican, vea. Entonces, si usted tiene una base de sus clientas, hay clientas que probablemente no andan pendiente de los tiempos. Entonces, ¿para que está la cartera? Para que usted diga, ve, eh, la Glenda se la vino a poner tal fecha ya le toca, yo tengo una chera en el salón que me hace las uñas y los pies, y cuando no llevo, cuando ella calcula que ya me toca de nuevo, me escribe pies, es bien bochornoso porque ella misma le está recordando a uno, miren, venga a arreglarse los pies, ¿verdad? o sea pero al final es el trabajo de ella, o sea, ella me dice, hoy no ha venido, hace no sé cuánto vino, ya me imagino cómo anda las uñas, le, me empiezan a fregar, o sea, es como con la forma también que le llegan. Yo tengo años de ir a ese salón y la bicha tiene confianza conmigo. Pero esa es una forma de vender. ¿Por qué? Porque esta niña, estoy hablando de una ejecutiva normal, porque no lo hacen de parte del salón, sino de la chica que a mí me atiende, súper buxa. Esta bicha, a mí ella me escribe directamente y me dice, mire, tal fecha vino, ¿cuándo va a venir? No vaya a andar con ese crecimiento y después no diga que yo se las pongo. Qué pena, Lee! que no sé qué y me empieza a fregar. Si no, si van a dar las uñas feas, no me mencione, me dice fregándome, porque dice que yo no tengo tiempo de ir, la, de ir al salón. Entonces es parte de su trabajo ella tener a sus clientes contentos. Ella solita saben en un cuaderno anota cuando llegó usted por última vez y qué se hizo. Y claro, cuando el salón está muerto, la propina también baja, ¿verdad? Entonces ella se pone a revisar su cuaderno y me dice la dueña del salón. Uy, uh, chica, me dice, solo la Yaneta hace que usted venga a cabal el día que le toca ya venir. Y es cierto, porque Yaneta está pendiente de mí. Y eso que la dueña del salón tiene mi, mi teléfono, pone sus estados, las promociones, pero yo no estoy pendiente de eso. Entonces, ahí está, ahí es donde entra la interacción de la persona que maneja, en este caso, el WhatsApp Business del salón, pero no hay nadie que lo maneje, vean bien evidente. Pero como tiene buenas ejecutivas hay buenas bichas con que se preocupan también porque el salón venda, o sea, que se han mentalizado, como decía Vanessa Noemí, que aman su trabajo y dicen bueno, si no vienen clientes hay que hacer los que vengan, hay que llamarles. No como otras, Ay, mejor que no venga nadie. Así estamos sentadas sin hacer nada. No, hay otras que no, hay otras que sí quieren que llegue la gente al salón. ¿Por qué? Porque eso también para ellas es dinero, porque muchos clientes dejan propina Además debe. Imagínense, esta niña en el día atiende hasta 15 personas. Y si todas le dejaran un dólar como mínimo, son 15 dólares adicionales a lo que ella le pagan. Y a nadie le caen mal 15 dólares diarios, ¿verdad? A nadie. Y menos por hacer el trabajo del que ella le pagan. Entonces, todas esas cosas son las que tenemos que tomar en cuenta, Víctor. Si usted no tiene mucho tiempo, analice. Y vea si realmente le conviene tener TikTok, por ejemplo, ahorita. Y con el tema del WhatsApp Business, si usted tiene el tiempo de, tra de trabajar más en Facebook, puede empezar con el tema de la dirección, es decir, que lo dirija para acá o que en lugar del Messenger, para ir también educando a esa clientela a que le escriban al WhatsApp, porque el WhatsApp personaliza más que el Messenger. El WhatsApp, tener el número del cliente, es mejor que tener el, el Messenger del cliente. Eso es mil veces mejor. Entonces usted puede seguir manejando el Facebook como lo maneja actualmente, pero eh, direccionar que mejor cuando quieran hablar con usted no sea por Messenger, sino que por WhatsApp. Y usted también ahí en el, en el WhatsApp Business puede poner chatbots que le pueden ir ayudando a sacar también más datos del cliente. Y en un momento del día dedicarle, ¿verdad? Bueno, este, eh, al Excel, es decir, bueno. De tal hora a tal hora le voy a dedicar tiempo a sacar todos los datos del WhatsApp de la gente nueva que entró hoy, ¿verdad? Y más adelante eso le va a ayudar a crecer y poder contratar a alguien que les ayude a hacer esa parte vea, de la cartera de cliente o incluso alguien con una, una, una pasantía, un estudiante que pueda hacer prácticas. Mire, yo tengo un montón de estudiantes que andan buscando emprendimientos para hacer las prácticas. Entonces, todo eso se va haciendo a raíz de, ¿verdad, Víctor? Tania, creo que quiere agregar algo. Sí, con respecto a lo que usted está tocando actualmente, este, yo igual tengo mi página, pero lo que hago yo es que hago una campaña para atraer público para mi campaña, para que Paulatina vaya cre paulatinamente vaya creciendo, y hago otra campaña segmentada a, y dirigida a ventas, obviamente en base a ello lo que hago es de que lo más importante siempre sería eh, enfocarse en poner número de WhatsApp, porque es muy difícil que obviamente el cliente vaya a Messenger y, y redacte lo que está necesitando porque como ustedes mismas dicen, sí. no hay mucho tiempo. Sí. Entonces lo que yo hago es, 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 es percibir el número de teléfono del cliente, lo agendo y lo más importante es, y me ha ayudado bastante es, aunque pierda mi número de teléfono, a guardar mis contactos en mi correo electrónico porque ahí yo voy, no pierdo mi cartera de clientes, aunque pierda el contacto, el cheat, etcétera, etcétera, el teléfono, me lo roben, pero tengo mis contactos en el correo, que automáticamente lo pongo en otro aparato y ya tengo nuevamente mi agenda. Entonces, lo que a mí me ayuda bastante también son los mensajes masivos de WhatsApp, que cada mensaje masivo le agarra alrededor de 256 contactos, entonces ya no está trabajando un contacto por un contacto, sino que ya trabaja los 256 de una sola vez. Entonces, eso ayuda mucho, mucho realmente el saber manejar bien lo que es el WhatsApp Business y le crea bastantes ventas. Sí, y definitivamente estoy de acuerdo con Tania, Víctor. El tener el número del cliente acerca más, acerca más que cualquier chat. Con esto no le digo que, o sea, sí, el Facebook está bien y si lo tiene súper alimentado, así tiene que mantenerlo, pero direccione que las consultas sean al WhatsApp porque le va a permitir que usted pueda potenciar más el WhatsApp business y obtener datos del cliente que le van a beneficiar más que un chat, porque habemos clientes también y es que ahí es donde es la importancia de conocer al buyer persona. Habemos clientes, yo soy de, y ahí por eso digo habemos, me incluyo, habemos clientes que, por ejemplo, cuando tenemos ese contacto directo con el WhatsApp de la persona a la que usted le quiere comprar. Yo lo guardo, porque si a mí usted una vez me soluciona la vida, usted va a ser parte de mi agenda. ¿Ya? Entonces, yo, por ejemplo, a esta niña que les comentaba ayer de las galletas, yo a la silvita Lando, silvita galletas, así Lando. Entonces yo ya sé, yo no me complico, yo cuando vienen las Pascuas, viene Navidad, viene Halloween, yo ya sé que con ella mando a hacer los kits para que mi hija se reúna con sus amiguitas y se pongan a decorar. Y yo como a veces se me olvidan los nombres propios, yo digo, ¿cómo se llama más está dicha, galletas y ¡pum!, me salen las silvitas, porque yo ya sé que ella es mi proveedora principal. ¿Me entiende? Entonces... Habemos clientes que así guardamos también a nuestros proveedores. Entonces, eso es por eso es que es bien importante esa parte. Dice Vanessa Noemí, de hecho, se tiene que tener un correo y un número de teléfono casi ya por obligación, por el tema que hoy se está implementando la facturación electrónica. Ah, esa va a ser otra. Ya, empe ya empezó, creo yo, ese rollo de la factura electrónica, porque a mí me dijeron el jueves pasado en uno de los trabajos que tengo, que yo doy crédito fiscal por mis servicios. Me dijeron, Miria, ¿sabes qué va a ser todo electrónico, verdad? Y yo, y menos mal porque se me está acabando el talonario, le hice la broma todavía, si él no mando a hacer, dije yo todavía, caballa ni voy a mandar a hacer. Esa parte también es importantísima porque ahora lo que quieren es educar al cliente que el correo electrónico también se debe de usar. Y saben que en la San Nicolás ya me lo habían hecho, eso les estoy hablando fue el jueves, pero en la San Nicolás creo que había ido yo martes y pasé al autoservicio. Y como ahí le dan factura a uno, yo pido porque yo declaro. Entonces, yo toda, cada vez que compro medicinas o voy al hospital o algo, yo pido factura. Entonces, me dice la muchacha de la San Nicolás, este, eh, ¿siempre va a querer factura? Y yo, sí, siempre. Le dije, pero mire, fíjese que se la voy a mandar por correo porque ahora ya todo es electrónico. Y yo, en serio, miren, ahí me ven a mí. O sea, hay cosas que me van a complicar un poquito, pero es cuestión de educarme. Mañana es el último día que hay que mandarlo de la declaración, según mi contadora, a ver. Entonces, eh, que me tocó? Empezar a buscar usted en los correos todas las facturas de la San Nicolás que me han llegado ahí porque las tengo que declarar, ¿ya? Entonces, pero pero al mismo tiempo, que es la cosa de educación? Porque si bien es cierto, eh, ahorita me complicó porque es primera vez y solo puse San Nicolás y empecé a buscar, eran como cuatro las que tenía yo del mes pasado. Entonces, eh, pero al final en, en parte me favorece porque le voy a ser bien sincera, yo no tengo tiempo de ir donde mi contadora, entonces yo todo se lo mando escaneado. Entonces, todas las físicas que tengo, miren, no es mentira, para que vean, antes de empezar la clase las ordené, miren, aquí están, ¿ves? Todas las ordené antes de empezar clase, porque las tengo que escanear y o sea, se las llegar ahorita en la noche para ser de las primeras mañanas, de las primeras que me van a declarar, porque contraté a alguien porque daba vía, yo ahí me pago, tengo que pagar multas por dejada. Entonces, ahora ya le, ya le tengo junto el documento de las escaneadas, de las que me mandaron por correo, y tengo que escanear, hasta al final todo lo hago digital, entonces es cuestión de que me termine yo de acostumbrar con esta nueva metodología de eh, la San Nicolás, y ahora de varios comercios que ya lo van a empezar a hacer así como dice Vanessa. Entonces dice un caso bien caótico que se vive en Freon, que ya está implementando eso, y hay personas que no saben qué es un correo, imagínense. Dios mío. Vaya, pero están solucionando mandándola al WhatsApp, ¿verdad? Vaya, pero es que ahí es donde voy. Sí y no, hay que saber a quién, cuál es mi población para conocer con quién se me va a complicar y con quién no. Vaya, ahí va el tema de la evolución de la comunicación. Pero imagínense qué interesante este tema, ve Y es que es bien largo, le voy a ser bien sincero, es súper largo. Vamos a continuar mañana. Para que podamos eh, evaluar, bueno, en conclusión, sí, nos damos cuenta que a raíz de todo lo que hemos mencionado es una combinación perfecta, la unión de ambas, ¿verdad? El marketing digital y las redes sociales. Entonces, obviamente, aquí nos damos cuenta y con esto cierro que lo que aporta la marca, la combinación del marketing digital y las redes sociales, es que se construye una marca efectiva, se genera un tráfico web. Y aquí podemos hablar de tráfico tanto en redes sociales como en el WhatsApp, como en el correo, o incluso si usted tiene un sitio. El buen posicionamiento que usted tiene en Internet y el retorno, por supuesto, de la inversión. Mañana vamos a ver uno, eh, cada uno de estos y también vamos a ver las cuatro razones por las que las redes sociales son indispensables. Y la primera es que reduce los costos, mejora el alcance de nuestra marca, promociona a la empresa en las redes sociales y aumenta también la interacción con el público objetivo, pero aquí siempre cuidando lo que yo les decía a la comunidad, ¿verdad? La comunidad que tengo. Entonces mañana vamos a dar continuidad a este tema. Yo sabía que era casi imposible terminarlo en una hora, pero vamos a tratar la, man la manera de mañana terminarlo para ver el tema del SEO que me urge y de ahí a, pues el jueves cerramos con los dos temas que estarían pendientes. Uno de esos es el email marketing verdad este alguien que entró tarde que no le tome asistencia me indica ah, porque ah Hazel ya la vi que ya está por aquí no me había contestado ahorita se la pongo Hazel eh, también quiero Gracias. ver Claudia Maricela Claudia Matilde Hazel que no estaba ya la puse y Naomi Alexandra que no sé si ya entró quiero ver Naomi Naomi Ah, sí, aquí está. Sí, ya la vi. Este de ahí, solo ustedes dos, ¿verdad? Se nos incorporaron. De ahí, quiero ver. Sí, yo no veo a nadie. Claudia no está y tampoco está eh, ninguna de las dos, Claudia. Bye. Ah, pues sí, ya le puse Naomi también a usted. Bien, nos vamos a quedar hasta aquí por temas de tiempo. Les agradezco como siempre sus aportes muy valiosos para poderle dar continuidad eh, en el momento más, más real a la clase, ¿verdad? Con sus ejemplos y sus comentarios se puede abordar y extender el tema para que la explicación sea más amplia y más entendible, ¿verdad? Entonces, eh, les agradezco mucho, nos vamos a ver mañana, siempre a la misma hora, pasen feliz noche, descansen. Ah, y recordarles, hagan el laboratorio, no vayan a dejar de hacer el laboratorio. ¿Ok? Chévere, pues feliz noche, se cuidan. Hasta luego.